Tan de review de urgencia. ¿Por qué? Porque tenemos jornada intersemanal, con lo cual, hoy martes, que estaréis viendo esto, tenéis un vídeo y el viernes tendréis otro, ¿vale? Uno para la jornada intersemanal y otro para la jornada de fin de semana. Vamos a intentar que en ambos lleguemos a esos 1000 me gusta. Os pido que me ayudéis, que empujéis el canal, que os suscribáis y arrancamos. Yo soy el Obi23, bienvenidos a la Liga Santander Review, la serie donde analizamos todo lo acontecido en la Primera División Española. Analizamos resultados, miramos clasificación, pronosticamos próximos partidos y la sección Bwenger, donde uno de vosotros, el que haga mejor puntuación en mi liga Bwenger, la cual tendréis link abajo en el primer comentario por si os queréis unir, aparecerá, analizaremos su equipo y veremos qué jugadores hicieron puntos ahí a tope. Así que no me demoro más. Apoyad esto, dadle cariño, mañana Liga Smart Bank Review de la Segunda División, jueves FIFA, o sea que estamos a tope, tenemos de todo, a tope, venga, para adelante. Vale, números 1, empezamos por el Elche 0, Real Sociedad 3, Elche tuvo ocasiones, Real Sociedad tuvo eficacia, es el resumen del partido. El salseo de la jornada, Betis 2, Real Madrid 3, penaltis, expulsiones, jugadas muy polémicas, Real Madrid remontándole al Betis, no sé, en comentarios vosotros podéis opinar porque creo que hay mucha chicha, hay mucha chicha ahí. A la vez 0 Getafe 0, un partido con muchas ocasiones y poca puntería, diría yo, pero bueno, al final reparto de puntos y bueno, más o menos van todos contentos. Valencia 1, Huesca 1, empate de los Ches contra un recién ascendido, cuidado con el Valencia, cuidadín. Hubo muchas ocasiones, pero al final estuvo más o menos igualado. Valencia, cuidado, cuidado. Osasuna 1, Levante 3, destacar el debut de Johnny con Osasuna, me alegro mucho por él. Y bueno, pues la victoria de Levante con el comandante, ¿sabes lo que te digo? Morales, amigo, qué temporada está haciendo, vaya inicio de temporada, Chipau. Cádiz 1, Sevilla 3. El Sevilla, que venía de jugar la Supercopa de Europa contra el Bayern, de esforzarse muchísimo ahí, de perder, que eso psicológicamente también te toca, pero pum, 1-3, y bueno, pues 3 puntazos. Cádiz, recién ascendido, toca seguir trabajando. Fútbol Club Barcelona 4, Villarreal 0. Aquí, si digo otra cosa que no sea Ansu Fati, creo que me vais a cortar el cuello. ¿Qué partido? ¿Qué locura de jugador? 17 años, rompiéndola. Bueno. Valladolid 1, Celta de Vigo 1, sobre todo aquí, aparte del reparto de puntos, destacar el golazo de Aspas regateando hasta la línea de fondo y con pierna derecha sin ángulo, clean. Bueno, o sea, golazo, no sé si golazo de la jornada, pero golazo. Atlético de Madrid 6, Eurogranada, que sabéis que lo bautizamos así en el canal, 1. A ver, la reventada del Atleti es evidente y destacamos obviamente el debut de Luis Suárez con doblete y asistencia. Así, como que no quiero la cosa, ¿eh? Bueno, me voy para el Atleti y primer partido doblete y asistencia. Y Eibar 1, Athletic Club de Bilbao 2, donde, pues evidentemente, victoria de los Leones con doblete de Unai. Que bueno, parece ser que los Leones, con el punch, con el punch. Momento ahora para repasar la clasificación, pero recordemos que hay equipos que no jugaron todos sus partidos, o sea que vamos a tener un poco de margen de maniobra. Como colista Elche, 0 puntos. Tenemos luego a la vez 1 punto, Eibar 1 punto, Valladolid 2 puntos, Huesca 2 puntos. Cádiz 3, Atleti 3, Osasuna 3, Levante 3, Sevilla 3, Barça 3 y Atleti de Madrid 3. Claro, aquí encontramos varios equipos con un partido, algunos con 3, otros con 2. Está un poco desequilibrado todo, ¿no? Villarreal 4, Getafe 4, Real Madrid 4, Valencia 4. ¿Vale? Ahora mismo quedaría así. Y luego Celta de Vigo 5, Real Sociedad 5 y con 6 puntos Granada y Betis. Betis líder ahora mismo, ¿eh? Cuidado, viva Betis. La salsita rica, lo que os gusta a vosotros, saborear los pronósticos de los partidos. Empezamos por el Real Sociedad-Valencia, partidazo. Y voy a mantenerme firme, Real Sociedad gana. Getafe-Real Betis, buen partido también, buen partido. Y aquí pues vamos a empujar al Betis, vamos a tirar de Betis. Villarreal a la vez, sigo manteniendo que el Villarreal tiene muy buen equipo, ¿vale? Que el Barça le acaba de vacunar, sí, pero bueno, yo creo que mejor que el Alavés es, o sea que Villarreal. Huesca Atlético de Madrid, uff, Huesca recién ascendido, Atleti bien de meter 6 al Granada. Perdón Huesca, pero voy a tirar de Atleti. Eibar Elche, buen partido y aquí no veo yo a nadie mejor que nadie, un empate. Real Madrid, Real Valladolid, hombre, Madrid, local, bah, Real Madrid, Real Madrid. Athletic Club Cádiz, bueno, buen partido también, recién ascendido contra los Leones y sí, localía, localía, lobby. Athletic. Sevilla Levante, Levante que viene de ganar, Sevilla viene de ganar, pero creo que Sevilla tiene un poco más de equipo, ¿eh? Más carga de partidos ahora en estos últimos días, sí, pero Sevilla.
Y cierra la jornada el Celta de Vigo de Iago Aspas contra el FC Barcelona de Leo Messi y Ansu Fati. O sea que aquí, de verdad, lo siento por el Celta, pero creo que el Barça va a aplicar bien ahí, ¿eh? Y llegamos al momento Big Wenger, donde uno de vosotros, el ganador de la jornada, aparecerá ahora mismo en pantalla y analizaremos su equipo. El ganador, el que más puntos hizo, Las Jarras Zaragoza, con dos buenas garimbas en su nick, 60 puntacos con 11 jugadores, y eso que uno de ellos no le puntuó. Iván Villar 2 puntos, Hugo Mayo 2, Miramón 2, Matías Oliveira 6 puntos, De Marcos no cuenta, Raúl Guti 2 puntos, Dani García 2 puntos, Coquelán menos 2 puntos, Unai López 18 puntos, Mayoral 2 y Morales 13, con capitán, lo cual son 26 puntos. Claro, tienes a Morales y tienes a Unai López en el mismo equipo esta jornada y venga, a volar. Y nada más, gente, hasta aquí la Liga Santander Review. Tendremos un nuevo episodio el viernes de esta misma serie. Vuelvo a pediros que intentemos llegar a esos 1000 me gusta, que os mojéis vosotros abajo con los pronósticos. Twitter, Instagram y Twitch, muy importante, hay menú tocho esta semana, llega FIFA 21. Ayer el Sporting fichó un jugador y os lo publiqué. De hecho, lo estoy grabando esto de lunes, por eso voy con esta camiseta. Y por eso en el vídeo de mañana me verás también con esta camiseta, porque lo grabo todo del tirón, o sea, lo te digo, yo voy a fuego. Yo enchufo aquí la cámara y ¡boom, boom, boom, boom! Muchísimas gracias por ver el vídeo, por apoyar el canal. Y nada, que un abrazo, suerte a vuestros equipos entre semana y cómete una banana.